Hola, molt bona tarda. Reprenem aquesta segona part de la sessió d'avui dedicada a la figura de l'alertador amb la presència de Gracia Ballesteros Fernández. Gracia Ballesteros és enginyera de camins, canals i ports. Ha dedicat tota la seva experiència professional a la planificació, projecte, construcció i explotació d'obra pública, especialment de grans infraestructures hidràuliques, com ara preses, conduccions, canals, depuradores, desaladores. Des de 2003, Gracia Ballesteros treballa a l'empresa pública Aquamet, on des d'altes responsabilitats tècniques ha gestionat en execució d'obra pública més de 800 milions d'euros en diner públic. Té una gran experiència en la gestió de contractes públics, en matèria de contractació pública, però també un ampli i abast coneixement de les diferents administracions. Però avui no hem convidat a Gracia Ballesteros pels seus coneixements tècnics, tot i que ens reservem que ens col·labori amb nosaltres en altres ocasions en aquest àmbit, però l'hem convidat per una altra qüestió. Gracia Ballesteros va ser pressionada per realitzar actes irregulars a l'empresa on treballava. Ella no va claudicar, no va acceptar, no va voler cometre cap acte irregular i, a més, va denunciar la situació davant de la Fiscalia Anticorrupció i davant de les altes instàncies del Ministeri. Val a dir que la denúncia practicada va tenir un efecte positiu, no per ella, que va patir greus conseqüències en la seva vida professional i personal, però sí bones conseqüències perquè va permetre que les persones infractores fossin posades a disposició judicial i, a més, que no es causessin danys majors a l'erari públic i a l'interès general. Actualment, ella col·labora amb diferents associacions en la lluita contra la corrupció i per una democràcia de qualitat. Cal dir que Gracia Ballesteros va tenir molts prejudicis en la seva carrera professional i personal, però que d'alguna manera la seva contribució ha tingut cert reconeixement, no només perquè ha rebut premis per part de la societat civil i de diverses organitzacions que treballen en aquest àmbit, sinó perquè la sentència del Tribunal de Primera Instància va reconèixer com a nul el seu acomiadament i va decretar la readmissió, i una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha validat, ha ratificat la sentència del Tribunal de Primera Instància i em sembla oportú citar-ne literalment un fragment que diu el següent. Del relato fáctico se desprende que la demandante fue requerida para realizar actuaciones ilícitas, que ha sido veladamente amenazada con el despido ante su negativa a ellas, que ha sido privada de ocupación efectiva durante un tiempo relevante y finalmente despedida con vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Acciones, diu la sentència, todas ellas susceptibles de causar daño moral incluso a personas con fortaleza de ánimo. Yo quiero dar a Gracia Ballesteros un doble agradecimiento. En primer lugar, por haber aceptado la invitación de una institución pública. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que ha sido invitada por una institución pública por esta cuestión y, por tanto, un especial agradecimiento por esta cuestión. Y, en segundo lugar, un agradecimiento porque ha aceptado visibilizar su situación, cosa que no es fácil y que es en sí mismo una muestra de ese coraje y de esa fortaleza de ánimo de la que hablaba la sentencia. Gracias, por tanto, por compartir contigo, con nosotros, tu experiencia y tu buen criterio profesional. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, Lourdes, por haberme invitado. Es un auténtico honor estar aquí, principalmente por vuestra labor pública y por esta audiencia, que seguro que, a pesar de ser la hora de la tarde de la siesta, ¿verdad?, pues intentaré no aburriros demasiado. Bueno,
El caso Acuamed es un caso que seguramente muchos de ustedes, de vosotros, recordáis, porque tuvo una cierta repercusión en la prensa a primeros de 2016. En ese momento la Audiencia Nacional ordenó una serie de registros en 4 comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia. Realizó 13 detenidos. Hubo 13 detenidos y después 35 imputados, que han aumentado creo que hasta la cifra de 50. Entre esos 13 detenidos hubo cinco que por el peligro de fuga o de que destruyeran pruebas estuvieron en prisión provisional sin fianza durante varios meses. 4 de esos 5 eran directivos de Acuamed. Posteriormente han ido apareciendo en la prensa, porque ahora mismo el caso está instruyéndose, han ido apareciendo en la prensa diferentes informaciones conforme los periodistas han ido conociendo contenidos del sumario. Algunas de esas informaciones pues realmente son algunas realmente bochornosas, aquí solo he traído unas cuantas para, bueno, tampoco extenderme mucho, pero implica también uno de los aspectos comunes, que también luego comentaré aspectos comunes de los casos de corrupción, pero aspectos comunes en los imputados, ¿no? Y forma parte, si me permití la expresión, de un cierto aspecto cutre relacionado también con la corrupción, cutre o mediocre, como queráis. ¿Y de qué se les acusa? Bueno, no acusa, se les imputa. Hasta ahora, como digo, está en fase de instrucción. Se les imputa delitos de organización criminal, de fraude, de malversación de caudales públicos, de cohecho, de tráfico de influencias, de maquinación para alterar el precio de los contratos, de falsedad de documento oficial y de prevaricación administrativa. Son delitos muy graves, los cuales pues, pueden llevar pues, 25 o más años de prisión. Pero no, quizá os preguntaréis qué ocurrió antes, ¿no? ¿Qué ocurrió en Acuamed? ¿Por qué pasó todo esto? Pues bueno, Acuamed es una empresa estatal, de todos, que se dedica, como ha comentado Lourdes, a la ejecución de obra pública. Obra hidráulica pública, planificar, proyectar, construir y explotar. Nos dedicábamos a... Acuamed es una entidad contratante, por lo tanto licita contratos y gestiona contratos de obra pública, contratos públicos. Yo estoy en la empresa desde 2003 y desde entonces ocupando diferentes puestos y efectivamente últimamente ocupaba un puesto de responsabilidad, llevaba la gestión de todas las obras y todos los proyectos que ejecutaba Acuamed de más de 800 millones de euros tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. Pues bien, aparecieron unas personas que decidieron realizar actos irregulares. Para realizar esos actos irregulares precisaban que yo, desde mi puesto de responsabilidad, tramitara una serie de informes o firmara una serie de firmara dichos informes por los cuales o bien eran diferentes tipos o bien se adjudicaba a quien no tenía los méritos para ello o bien se pagaba más en algún contrato cuando las mediciones de la obra no lo aconsejaban, o diferentes tipos de irregularidades para, en definitiva, beneficiar a ciertos contratistas. Esta situación, pues empezaron a presionarme para hacerlo. Yo en ningún momento, yo siempre dije que no. Las presiones fueron un poco de todo tipo, en principio son amigables, luego las presiones empiezan a volverse un poquito menos amigables hasta que pasan a ser pues, amenazas puras y duras. Cuando ya se dieron cuenta de que no iban a conseguir que yo cediera a esas amenazas, pues ya llegó el momento en el que me apartaron de toda responsabilidad, me pusieron de cara a la pared y pusieron a otras personas más obedientes que sí que firmaron y tramitaron esos informes. ¿Qué hice yo? Pues bueno, lo ha comentado también Lourdes, ¿no? Denuncié los hechos a la Fiscalía Anticorrupción y también informé a las altas instancias de la empresa. Se da la circunstancia que quien cometía o quien me presionaba para realizar estos actos era el director general de la empresa, por lo tanto, por encima solo estaba el Consejo de Administración y al Consejo de Administración me remití, al presidente del Consejo y a la vicepresidenta, que se da la circunstancia que eran... A su vez, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el número 2 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en su momento, y la directora general del Agua, también del Ministerio. Por lo tanto, les envié 4 cartas a cada uno, 8 cartas, que precisamente las remití al Ministerio, informándoles con detalle
de todas las irregularidades que se estaba produciendo en el seno de la empresa, irregularidades que van en contra todas del interés público. ¿Qué ocurrió? Pues de la denuncia a la Fiscalía, lo hemos comentado antes, ya saben lo que ocurrió, intervino en enero, mis denuncias son de 2014. La Fiscalía presenta su querella en enero del 16, la verdad es que tuve que esperar un poco de tiempo, pero en definitiva intervinieron en enero de 2016. ¿Y qué hizo el Ministerio o qué hizo el Consejo de Administración de mi empresa ante esas denuncias tan evidentes de actos irregulares? Pues la contestación a esas 8 cartas fue una carta de despido. Nos despidieron tanto a mí como a una compañera que también se había negado a hacer esos actos irregulares y también había denunciado a la empresa. Se da la circunstancia de que en las últimas de esas cartas que yo remití, porque al ver que no me contestaban, pues seguí ampliando información, yo ya informé al Ministerio que había presentado denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Aún así, como digo, me despidieron. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues las consecuencias han sido muy evidentes, porque ese despido, como ha comentado Lourdes, tengo 2 sentencias, tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia, que dicen que el despido ha sido nulo y que el despido se ha producido precisamente como represalia, por no ceder a hacer actos irregulares. Sin embargo, el Ministerio y mi empresa no me permite volver a mi puesto de trabajo. La justicia les ha obligado a readmitirme, sí, por lo tanto me pagan parcialmente mi sueldo, sí, pero me prohíben ir a mi puesto de trabajo. Recuerdo que es una empresa pública, me están pagando con dinero público y no me permiten ir a trabajar. ¿Por qué no lo hacen? Dejo la respuesta a todos ustedes. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues continúan represaliándome, porque al casi año y medio que estuve sufriendo presiones y coacciones, se suma ahora, ya llevo hasta 2 años, en un calvario de continuos procedimientos judiciales que afortunadamente estoy ganando, pero que me obliga a un gran sufrimiento personal y, por supuesto, a un quebranto de mi economía familiar, que evidentemente no todo el mundo podría soportarlo. Y yo no sé hasta cuándo, porque ahora, como digo, han recurrido al Supremo y no sé hasta dónde llegarán. Y la segunda consecuencia, que creo que responde a la pregunta que les he formulado antes de por qué no me permiten regresar a mi puesto de trabajo, es un aviso a navegantes. Cuidadito, ya sabéis lo que ocurre si alguien se sale de la foto o si alguien no sigue las directrices o si alguien se atreve a decir que no. Ahora quiero comentar que se ha producido, o yo estoy sufriendo y estoy viendo en varios de los alertadores de corrupción, una circunstancia que mientras existe una presunción de inocencia, que está en la Constitución y está clara, a los alertadores, sin embargo, se nos aplica la presunción de culpabilidad. Voy a intentar explicarlo. La presunción de inocencia no hace falta que se la explique y, además, en los casos de corrupción vemos que se defiende a los imputados o a los investigados con cierta vehemencia, lo cual yo no discuto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Acuamed, como os dije, hay 4 personas que han estado encarceladas, que después que ha avanzado la investigación, el juez les ha permitido salir bajo fianzas importantes de unos 600.000 euros. Y una vez que han salido, al día siguiente de salir de la cárcel, le recibieron con los brazos abiertos en la empresa. De manera que ellos sí que pudieron volver a su puesto de trabajo. Es cierto que el juez de la Audiencia Nacional, al saber que habían vuelto al puesto de trabajo, envió un escrito diciendo que, por favor, esos señores no estuvieran trabajando por el peligro de destrucción de pruebas. Con lo cual, se da la circunstancia de que hay otras 4 personas que también están en su casa, sin trabajar, cobrando de dinero público. Y también se da la circunstancia de que existen imputados dirigiendo la empresa. Hay 2 imputados, 2 en situación de investigados, el director de asesoría jurídica y el director de administración y finanzas, que están imputados por los delitos que antes les he comentado y que siguen manteniendo su puesto de trabajo. ¿A qué me refiero con presunción de culpabilidad? Pues, bueno, ya os he contado cuál es mi situación. Y bueno, hay un libro que me gusta que se llama Héroes o traidores, que se refiere precisamente a los whistleblowers, de Ramón y Rayés, que
lo hace como pregunta y precisamente presenta la dicotomía entre qué se puede considerar que somos, ¿no?, los alertadores de corrupción. Os puedo asegurar que héroes no somos, yo desde luego no lo soy, porque lo único que hice fue cumplir mi trabajo, todo lo bien que sabía, simplemente cumplir mi trabajo, que era la defensa del interés público. Pero es que resulta que sí que nos hemos convertido en traidores y por eso somos culpables, porque somos traidores a lo establecido, traidores a la lealtad, a una lealtad que se pone por encima del cumplimiento de la ley. Y como somos traidores y culpables de eso, pues ahí está totalmente justificado que por supuesto no podamos volver a nuestro puesto de trabajo, que se nos persiga, que incluso se nos difame utilizando ciertos medios de comunicación que no contrastan las noticias, por cierto. Aunque mañana se hablará de los medios de comunicación, no voy a entrar en ello. Ahora quería comentaros algunos puntos comunes que yo he visto que aparecen en el caso de Acuamed y que también aparecen en otros casos. Como veis, al final pongo unos puntos suspensivos porque puntos comunes hay muchísimos, pero bueno, creo que nos vamos a centrar en estos, ¿no? El primero, la corrupción incomoda pero no arruina. Yo lo pongo entre interrogantes claros, pero esa frase en afirmativo yo la escuché de primera persona en sede judicial por parte de un representante, del representante legal de Acuamed, que afirmó eso, que la corrupción incomoda pero no arruina. Quisiera pararme un segundo en esta frase. ¿No arruina? Hay más de 1.700 casos investigados. La Universidad de Las Palmas cifró en 2013 en 40.000 millones de euros anuales el coste de la corrupción. Esta es una cifra que después, o sea, que he visto que está superada completamente. Hay estudios muy interesantes que hablan justo del doble o de 90.000 millones de euros. Me he quedado con esta cifra pues por ser conservadora. Y claro, si comparamos esta cifra, no arruina, si comparamos esta cifra, por ejemplo, con los presupuestos generales del Estado, en sanidad y servicios sociales, la partida que hay es de 6.500 millones de euros, en educación 2.525, en protección a la familia y pobreza infantil 342 millones de euros, la corrupción nos cuesta un 3,5% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo que no arruina? Nos está arruinando la corrupción. Y luego me quiero parar también en que incomoda. Me parece increíble que un representante público diga que la corrupción, es decir, más de 40.000 millones de euros, le incomoda cuando su objetivo principal debería haber sido y debería ser la defensa del interés público. Os quiero comentar un punto sobre lo que parece que esta frase pudiera marcar lo que es la voluntad política, porque según un informe de Transparencia Internacional de junio de 2017, del mes pasado, los compromisos del Gobierno, que los compromisos que el propio Gobierno adoptó en la cumbre anticorrupción celebrada en Londres en 2016, pues de los 26 compromisos adquiridos hay cumplidos 3, en proceso 5, y los 18 restantes no se ha hecho nada. ¿Realmente hay voluntad política para luchar contra la corrupción? Muy rápido voy a comentaros unas pinceladas sobre el capitalismo clientelar. ¿A qué me refiero? Pues que la mayor parte de los imputados por corrupción destacan porque han sido designados, son puestos de libre designación. Por lo tanto, lo que se premia no son los méritos, las capacidades o las aptitudes, sino la lealtad a quien te nombra. ¿Y es España un país débil ante el capitalismo de amiguetes? Os recomiendo un libro que se llama Contra el capitalismo en clientelar, que se ha publicado hace muy poco, de varios autores de la Fundación Hay Derecho, que se aunan bajo el nombre de Sansón Carrasco. Aquí precisamente se analiza cómo el éxito en los negocios, basado en las relaciones interesadas entre los empresarios y el poder político, hace que nuestra democracia vaya caminando hacia ser una democracia de peor calidad. ¿Por qué digo que España puede ser más débil ante este capitalismo de amiguetes? Pues porque culturalmente, y es mi opinión, pues sí que tenemos una cierta cultura de intercambio de favores. Eso puede tener su rama positiva y la hemos visto en la crisis que estamos sufriendo aún, y es que quizá la crisis no ha sido tan grave gracias a esa red que tenemos todos, familiar y de amigos, que nos hemos protegido entre todos. ¿Qué ocurre? Que por eso entendemos, protegemos y comprendemos, hasta perdonamos, que exista el primo inútil y el enchufado de turno. Lo que no nos damos cuenta o no ponemos sobre la mesa es que
ese enchufado está ocupando un puesto que debería estar ocupando otra persona con mayores méritos. Y cuando eso ocurre en nuestras instituciones, lo que estamos consiguiendo es que las estamos exponiendo a un mayor riesgo de mediocridad y corrupción. Por lo tanto, como sociedad, tenemos una responsabilidad muy importante, que es exigir que se acaben los puestos de libre designación, exigir que los concursos de méritos sean transparentes y que podamos participar y que podamos conocer quiénes son los que dirigen nuestras principales instituciones. Ayer mismo un amigo me decía, es que debería haber un teléfono contra la mediocridad, ¿no? Que se pudiera llamar y decir, oiga, conozco, en este puesto hay un mediocre, le envío su currículum y usted verá, ¿no? Bueno, pues aparte de la broma, deberíamos implicarnos, ¿no?, como sociedad. Luego hay un tema que tampoco se ha comentado hasta ahora, al menos en esta jornada, y normalmente no se habla mucho de ellos, pero es que hay una obviedad, que es que si hay corruptos, es que tiene que haber corruptores. ¿Y qué ocurre con esto? En la contratación pública, por ejemplo, la contratación pública supone un 20% del Producto Interior Bruto. Y es una inversión que se dedica directamente o que llega de forma directa o indirecta a los ciudadanos en forma de educación, sanidad, infraestructuras, transporte, gestión de residuos. Y sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifra en 47.800 millones de euros el fraude en la contratación pública. Debería ser una cuestión, no sé, de interés nacional, ¿no?, de prioridad, evitar esa sangría. Esto hablo anuales. Y sin embargo, vuelvo a hablar de voluntad política. Existe una ley, que es la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que es de 2013, donde se marcaba una medida bastante sencilla. En España tenemos más de 20.000 entidades contratantes. Lo que dice esta ley es que todas esas entidades contratantes, en vez de publicar sus licitaciones en diferentes plataformas o web, todas deberían publicarlas en la plataforma de contrato del sector público, que no es más que una web. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están cumpliendo? Es una obligación, es una ley. ¿Cómo están cumpliendo nuestras instituciones esta obligación? Pues de las 19 cámaras, 17 cámaras autonómicas, más el Congreso de los Diputados, más el Senado, solo cumplen 9. De los 110 grandes ayuntamientos, 56. De las 17 comunidades autónomas cumplen 10. De las 45 diputaciones, 32. Y de 51 universidades cumplen 30. Bueno, no están cumpliendo, no cumplen la ley. El resto de los ciudadanos tenemos que cumplir las leyes. ¿Por qué no se están cumpliendo? Es una medida sencilla, como veis. Y paso a una parte de la corrupción que se ve mucho también en los casos que salen a la luz, y es el sector de la construcción. Como sabéis, bueno, pues yo he trabajado durante los últimos casi 20 años en la obra pública, y desde luego el sector de la construcción está muy, digamos, implicado en muchos de los casos, ¿no? Desde el punto de vista de los corruptores o facilitadores de la corrupción. Y por no dar mi opinión, existe el World Economic Forum emitió un informe el año pasado por el cual analizaba cuáles eran, bueno, estos eran los diferentes intervinientes en ese grupo de trabajo que incluían empresas constructoras, y ahí lo que analizaban era cuáles eran las debilidades o fortalezas del sector de la construcción. Y evidentemente una de las debilidades, y lo denominan como lacra, era la corrupción. Y lo que dicen es que, lo que dicen textualmente, es que el problema de los proyectos de construcción solo puede ser resuelto creando un entorno de contratación resistente a la corrupción, que ahora no lo es, aplicando procedimientos de contratación justos y transparentes y estableciendo prácticas claras en lo que se refiere a la persecución de la corrupción. Prácticas que deben solucionar las dos caras de la corrupción. Y fijaos cómo los denomina las dos caras de la corrupción, el de la oferta y el de la demanda. Porque hay oferta de corrupción y demanda de corrupción. Una pincelada sobre impunidad. Y también voy a ir a mi caso, al caso Gómez. Como ya os he dicho en varios momentos de la charla, en enero de 2016 la Audiencia Nacional interviene en la empresa. Pero es que casi un año y medio antes recibimos en la empresa un requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, en la que se decía a la empresa que se estaba investigando una serie de obras y que, bueno, pues que se remitiera cierta información.
Todos podemos pensar que a partir de septiembre de 2014, si es que antes estaban acometiendo actos irregulares, a partir de septiembre de 2014 dejaron de hacerlo, porque la Fiscalía estaba investigando. Pues bien, en la operación, en los hechos que se han imputado, al menos el auto del juez de prisión, se imputan hechos realizados después, con posterioridad, de septiembre de 2014, incluso unos pocos días antes de que se interviniera. ¿Y eso cómo puede ser? Pues el único motivo, y es que, porque lo vivíamos allí en la empresa, es que era que la sensación de impunidad que tenían sobre todo, digamos, los dirigentes que llevaban este tema, la sensación de impunidad que tenían gracias a sus contactos con el poder, pensaban que les aseguraba y que les libraba de cualquier proceso judicial. Por lo tanto, ¿por qué iban a parar de realizar esos actos irregulares? Y con respecto a la impunidad, quiero decir que la independencia del Poder Judicial es una obviedad también, es uno de los pilares de nuestra democracia. Si no tenemos independencia o si lo ponemos entre interrogaciones, nuestra democracia quizá no se pueda llamar así. Y simplemente voy a traer, que es muy conocido por ustedes, pero por no dejar de comentarlo, dos de las medidas urgentes que el Grupo GRECO del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa le ha dado a España. Y una, que el nombramiento del Fiscal General del Estado sea independiente del Gobierno. Y dice textualmente, garantizar mejor que la labor de la Fiscalía es y aparenta ser imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia o interferencia de fuente externa. Me quiero parar en lo de que es y aparenta, porque últimamente se han vertido ciertas dudas con la Fiscalía. Entonces, simplemente que existieran esas dudas debería haber obligado a nuestros dirigentes a tomar medidas para disiparlas y no hacer todo lo contrario. Y otra de las medidas urgentes del GRECO es que el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sea también independiente del Gobierno. Y también dice textualmente, y sus efectos en independencia real y percibida. Como veis también, Europa considera importante que no solo sea imparcial o independiente, sino que también los ciudadanos lo percibamos como tal. El Consejo General del Poder Judicial se creó precisamente para garantizar la independencia de los jueces, pero resulta que de los 8 miembros iniciales no judiciales designados por el Parlamento, a raíz de la ley del 85, los otros 12 ya también se designan por vía parlamentaria. Y eso tiene gran importancia porque es que el Consejo General del Poder Judicial nombra a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a los presidentes de las audiencias provinciales, a todos los magistrados del Tribunal Supremo y a uno de cada 3 magistrados de las salas encargadas del enjuiciamiento de los políticos aforados. Y simplemente una pincelada más sobre la impunidad. Ha habido una serie de modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal que no han tenido suficiente eco, o yo no lo he visto, que quiero poner sobre la mesa. Solo voy a comentar una de las medidas que se ha implementado en esas modificaciones, y es la reducción de los plazos de los procedimientos, con un objetivo, en principio, lo que parece muy loable, ¿no? Reducir que la justicia sea más rápida. Pero reducir los plazos simplemente por ley, pues no parece muy adecuado. Dotemos de más medios a los jueces, a los fiscales y a la policía judicial para que realmente sea más rápida. Sin embargo, bueno, pues se dice que los procedimientos tienen que durar 6 meses. Sí que es verdad que en aquellas causas complejas podrá subirse hasta 18 o alguna prórroga. Pero ¿qué ocurre? ¿Que quién decide que sea la causa sea compleja? ¿El juez? No. El fiscal. Y os recuerdo que las causas de corrupción, casi en el 100% de los casos, son causas complejas, porque están implicados un gran número de personas, porque puede implicar blanqueo de capitales, porque seguramente hay que pedir información a paraísos fiscales. Entonces, quien va a decidir si esa causa tiene una instrucción adecuada va a ser el fiscal. Y otra modificación que se quiere incorporar en futuro, que es limitar las actuaciones de las acusaciones populares, ¿verdad? También lo hemos escuchado. Pues resulta que es que las acusaciones populares también podrán pedir que esa causa sea compleja. Entonces, como sociedad, seamos críticos también ante las cosas que nos cuentan, ¿no? Veamos cuáles pueden ser las consecuencias de las medidas y también actuemos en consecuencia. Alertadores internos. Pues de lo que yo
¿De qué voy a hablar? No, yo soy una alertadora. La mayor parte de los casos de corrupción se conocen por alertadores internos, gente que trabajamos dentro de las organizaciones y somos quienes conocemos lo que está ocurriendo. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que si nosotros, porque denunciamos tres personas, si no hubiéramos denunciado, no se hubiera conocido nada de lo que allí estaba pasando. Y estamos hablando, bueno, no sé en cuánto la justicia determinará que ha sido el montante, pero yo le calculo desde luego más de 100 millones de euros. ¿Pero qué ocurre? Lo que se ha hablado durante toda la jornada, que los alertadores de corrupción somos perseguidos, presionados, coaccionados, amenazados, cuando no consiguen que cedamos a sus deseos, pues nos abren un expediente disciplinario y nos despiden y después nos obligan, como he dicho, a un periplo que nos arruina de procesos judiciales, cuando no de difamaciones incluso, ¿no? Me dicen que vaya acabando, pero necesito 5 minutitos. Por lo tanto, claro que hacen falta leyes de protección de los denunciantes, pero por favor, leyes que sean efectivas. Y comparto un poco las críticas que se han hecho esta mañana, porque la propia ponente que hablaba, por ejemplo, de la ley de Castilla y León, ha comentado cuáles son las debilidades de esa ley, ¿no? Yo podría poner la mano en el fuego de que nunca nadie, ningún empleado público de Castilla y León va a denunciar ningún caso de corrupción. Es posible que me equivoque y si me equivoco me encantaría saberlo, porque realmente lo que dicen es que, claro, si te equivocas a poner esa denuncia, ¿no? No esté justificada, pues entonces caerán sobre ti todas las penas del infierno, ¿no? Bueno, creo que hay que ser un poquito más arriesgado en la protección del denunciante. ¿Me vais a permitir ser arriesgada? ¿Por qué no? Y voy a hacer una analogía con la violencia de género, muy rápida. En un momento dado la sociedad cambió, ¿verdad? Ya no permitimos la violencia contra las mujeres, nos asquea y nos conmociona cada vez que escuchamos un caso. Como la sociedad ha cambiado, el legislador ha tomado nota y ha dictado una ley contra la violencia de género. Una ley que yo he consultado con muchos juristas y todos me dicen que es discriminatoria contra el hombre, ¿vale? Es injusta contra el hombre. Y, sin embargo, se considera justificable. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay una emergencia social para defender precisamente al eslabón más débil de la cadena, que en este caso son las mujeres. Bueno, pues salvando todas las distancias, por favor, que nadie me malinterprete, ahora mismo creo que también estamos en una emergencia social con la corrupción. Y también debemos ser mucho más arriesgados en la defensa del alertador de la corrupción. Porque si no, no conseguiremos alertadores dentro de las instituciones, porque podemos ser unos descerebrados. Yo me considero una descerebrada por haber dado el paso, pero los que no lo sean, pues seguramente no lo darán. Entonces, lo que yo propondría es que cautelarmente se blinde el puesto de trabajo de todo denunciante de corrupción. Me dirán, pues habrá denuncias falsas. Bueno, pues ya se resolverán. Porque yo he tenido suerte, como digo, la mía es una historia de éxito. Denuncié y la Audiencia Nacional intervino. Mis procesos laborales están siendo de éxito y, sin embargo, he sufrido un auténtico calvario para llegar hasta aquí, porque, como digo, he sido perseguida, coaccionada, difamada y estoy casi, casi arruinada. Como digo, medidas eficaces y radicales. Y simplemente, y ya, 3 minutos. Se da una circunstancia que tampoco se comenta mucho. Y yo la he vivido, y hablando con otros alertadores de corrupción, la han vivido también. Y es que los casos de corrupción no solo las conocen la gran cantidad de imputados que hay en cada caso, 90 imputados en el caso Púnica, sino que hay un montón de personas alrededor de cada imputado que conoce perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Y qué hace? Mirar para otro lado. Hace poco escuchamos una frase del presidente del Gobierno que dice: hay que saber decir que sí, saber decir que no, mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo y tener fortaleza en las circunstancias difíciles. Me quiero centrar en lo de mirar hacia otro lado. Yo he escuchado esta frase, a mí me la han dicho muchas personas bien intencionadas, de verdad, que me decían: no te metas en problemas, ¿para qué vas a hacer eso? Lo que te pase será culpa tuya,
porque esto es así como se hace siempre y entonces tú eres quien te quieres meter en los problemas. Pero luego también hay otras frases que a mí me gustan más traer, que por ejemplo de Edmund Burke, que dice que para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada, o de Albert Einstein, que dice el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad, o incluso Leonardo da Vinci, fijaos hasta dónde nos vamos, quien no castiga el mal ordena que se haga. Voy a pasar lo del barómetro, porque es que me está mirando Lourdes mal. Esto era, bueno, un barómetro que Transparencia Internacional hizo sobre la corrupción y que, bueno, reflejaba un poquito lo que la sociedad española piensa, que seguramente aquí estaríamos bastante reflejados. Lo que refleja ese barómetro, ¿qué es? Pues que sabemos distinguir el bien y el mal, que no tenemos ningún problema en saber qué está bien y está mal. Y, sin embargo, hay muchas personas que consideran, o gran parte de esta sociedad considera, que lo que realmente da valor a la vida es acumular cosas y vivencias gratas y agradables, enriquecedoras, en una lógica de una moral del éxito, del placer y la satisfacción individual. Y, sin embargo, yo opino que también hay muchas personas que consideramos que lo que realmente da valor a la vida y lo que realmente tiene importancia es defender unos valores que estén firmemente enraizados. Y para conseguir esos valores, yo apuesto, porque una de las medidas que también se instauren, no sé cómo, es la educación y el entrenamiento en hacer las cosas bien. Así conseguiremos un auténtico ejército de personas que perseguirán y capturarán al corrupto y que se impliquen de forma ética en todas las actividades humanas, políticas, sociales y familiares. Y hablando de ética, no quiero dejar de mencionar que los más desfavorecidos por la corrupción son los más desfavorecidos, quienes no solo ven que sus oportunidades se reducen, sino que se ahonda más su situación de pobreza y de desequilibrio. El Fondo Monetario Internacional ha dicho recientemente esto: la evasión fiscal y la corrupción provocan mayor deuda pública y menos inversión en educación, sanidad y otros servicios públicos. Significa más desigualdad porque los más vulnerables son los más afectados por la fuerte caída del gasto social. Pero incomoda, ¿verdad? Y no arruina. ¿Y qué se puede hacer? Pues en ese barómetro que no os he enseñado, un 60% de la población opina que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada o porque es demasiado peligroso, o porque la corrupción está demasiado extendida, o porque uno es demasiado pequeño y qué puede hacer uno solo. Y si alguno piensa así, o a los que piensen así, yo os diría, y os voy a citar una frase, que los que me conocen saben que la cito siempre, por lo tanto ya saben cuál voy a decir, y es que si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, piensa en dormir como con un mosquito. Es una frase que no sé si es del Dalai Lama o luego me han dicho que estoy un proverbio africano, me da igual, ahí me gusta. Y yo no me gusta pensar en mí como un mosquito. Esta noche, por cierto, he tenido uno en la habitación. Y tampoco me gusta pensar en todos vosotros como un enjambre de mosquitos que me está mirando, pero lo que sí creo es que no somos tan pequeños, que los cambios sociales provocan cambios legislativos y actos como estos y más cosas que podamos hacer cuando salgamos de aquí sí que podrán marcar la diferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Desde mi tiranía como moderadora he tenido que cortar un poco tu exposición a mi pesar. Creo que ha sido una exposición más que brillante, no solo porque has puesto de manifiesto la paradoja de que quienes son corruptos, presuntos, siguen en su puesto y los que cumplen con su deber se van, mientras a unos y otras les pagan sueldos por no trabajar,
todo ello con dinero público y con eventual, con evidentes déficits de transparencia, porque en la página de Acuamed uno no ve ni lo que han hecho los unos presuntamente, ni lo que han hecho los otros no presuntamente, sino de forma reconocida por la justicia. Has hecho un desfile no solo por los efectos de la corrupción, sino también por, sobre los déficits estructurales, esas tentaciones sistémicas que son una amenaza y un peligro para luchar contra la corrupción, el clientelismo, la falta de meritocracia y la mediocridad, con esa broma que no era broma, con ese incumplimiento de las leyes de transparencia o hablando de la independencia del Poder Judicial. Hemos tenido tiempo para hablar de la impunidad, para hablar de los que están al otro lado, no solo de los que se corrompen, sino los que son corrompidos, los que corrompen, de analizar las áreas de riesgo especiales, como es el caso de la construcción y la contratación de obra pública, especialmente en infraestructuras grandes, y has hecho propuestas arriesgadas, como esa, salvando todas las distancias, analogía con esa protección integral en el caso de la violencia de género. Pero nos quedamos, independientemente de que estemos en disposición de asumir una protección similar o no, con la necesidad de ser valiente para proteger a los alertadores y de a máximos, porque efectivamente estamos en una situación quizás de necesidad de proteger ante una emergencia como es el fenómeno de la corrupción y la posición de los que se encuentran en situación de debilidad. Pero también me gusta mucho, y lo comparto con todo el público, el hecho de que hayamos hablado no solo de represión, sino también de educación y de la promoción de valores, y nos quedemos además con un sabor de boca positivo en el sentido de que hay posibilidad de que todos aportemos pequeños grados de arena, porque, como decimos a veces desde la Oficina Antifraude, la integridad de una institución es la suma de las conductas y el comportamiento de las personas que trabajan en ellas, y por tanto todos tenemos cierta responsabilidad también para exigir de nuestros decisores públicos esa valentía y ese compromiso que has echado en falta. Pasamos a las preguntas y rápidamente, porque si no, la tiranía del mediador de la próxima mesa redonda nos va a poner en un problema. Vale, muy, muy rápidamente. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Vale, Albert Comellas, de Esplugas. Muchísimas gracias como ciudadano por tu valentía y por haber llevado a cabo lo que considerabas tu obligación ciudadana. Seguro que nos beneficiaremos todos, no lo dudes, de aquí. Desde ya yo creo que nos estamos beneficiando como sociedad, por tanto, yo creo que debes sentirte recompensada desde ya. Y, pero desde ya y hacia el futuro, ¿no? Pues, entonces, solo quería subrayar una cosa que has dicho, lo has dicho un poco, ha sonado un poco quizá de broma, pero yo creo que has dado en el clavo. Y es en el tema de los puestos de libre designación. Yo solo quería apuntar que esto parece que hay países, digamos, más avanzados, tipo Suiza, donde ya existe un registro de gente que quiere acceder a estos puestos de libre designación. Por tanto, no se puede producir una contratación de algún, como has dicho, mediocre, alegremente, sino que realmente para acceder a ciertos puestos hay que mostrar unas capacidades, estar inscrito en un registro y a partir de ahí, en base a una formación que por tanto ya es pública, pues ya puedes pasar a ser elegible a un puesto de libre designación. Y precisamente el caso que tengo en marcha, precisamente es porque se me ha intentado hacer contratar una persona para un puesto de libre designación que estaba designado por mí, vacante, para una persona, si llegaba el caso, realmente con una cualificación para ayudarnos de una manera muy concreta en un ayuntamiento. El hecho de no haber tenido este puesto de libre designación bien pautado a nivel interno, ni que hubiese un registro público en España, en Cataluña, realmente para certificar qué requisitos académicos o de formación o de experiencia debes tener para poder acceder, ha sido la causa del problema. Por tanto, lo has dicho un poco de pasada, pero a mí me ha tocado de lleno, claro, porque realmente creo que es el Rubén Daló, ¿no? Digamos, es la piedra maestra de todo. Y gracias y perdón por la extensión. Gracias a ti. Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Me parece una medida estupenda, por ejemplo, para acabar con la mediocridad. Pues que hay un registro de gente que quiere acceder, como cualquier otra. Gracias. Bé, només comentar algunes similituds. A mi també em va passar el mateix que tu. Em van estar pagant el Gran Teatre del Liceu, vaig guanyar la primera sentència en el primer judici i la sentència deien que m'havien de reincorporar i l'empresa va decidir tenir-me a casa,
durant molts mesos pagant-me sense que jo pogués anar a treballar. No? La segona sentència em va posar en excedència, tal com estava jo en el moment que jo vaig demanar la reincorporació, i em trobo justament que m'estan negant l'entrada, però en canvi el Gran Teatre del Liceu està agafant a gent que omple la meva plaça. No, no l'omple amb oposició, però sí que agafen gent esporàdica que va fent la meva feina. Això passa en els alertadors, ens passa, i a més és doble injustícia pel que deies també, perquè s'està utilitzant diner públic. El Gran Teatre del Liceu rep moltes subvencions públiques, és de les institucions que rep més ajuda pública a nivell cultural i doncs, permet que una persona estigui a casa seva sense treballar quan hi contracta més i gasta més diners per contractar-ne d'altre. No? Això és un cas similar al seu. La meritocràcia també dir que el que jo vaig, si us explico en dos segons què vaig fer jo vaig demanar una excedència, quan vaig voler reincorporar-me a la meva plaça em van dir que no tenien diners pel meu sou i aleshores jo vaig decidir de fer públic a través del Facebook, vaig trobar que era una injustícia que no es pogués pagar el meu sou i en canvi jo sabia de com la direcció com havia entrat allà dins, no? I vaig denunciar a través del Facebook doncs, la gent que jo creia que allà ja estava doncs, posada a nivell amb nepotisme. Aleshores, amb aquests escrits, la direcció va decidir fer-me fora del teatre, amb els escrits del Facebook, que és per més inri, no? I dient que el que jo deia era fals. I no només això, sinó que em deien que estava danyant la imatge del teatre. O sigui, que a sobre de que t'atreveixes a fer un pas, com deies tu, que som a vegades uns kamikazes els que alertem perquè és un pas que no et deixa tranquil, no? De publicar coses que estàs involucrant a gent que està a les esferes polítiques, a sobre després t'acomiaden i et diuen que tot el que dius és mentida. Hem anat a judici i justament la jutgessa el que va dir en el judici va dir en aquest senyor, si tot això que diu és mentida, com és que no ho han portat pel penal i aquesta persona doncs, si diu que tot això no és veritat, doncs podríem anar pel penal, no? Doncs no van saber què respondre a l'empresa perquè saben que el que jo deia era veritat i la sentència diu que han vulnerat el meu dret de llibertat d'expressió. Bé, tot això ho deia perquè la meritocràcia. Al Gran Teatre del Liceu tenim els músics, que jo sóc músic, sóc cantant del cor, que fem unes oposicions mundials, perquè jo quan m'hi vaig presentar em sembla que eren unes 80 persones de tot el món, hi havia dues places, jo vaig aconseguir la segona, i tenim una direcció que ningú sap com entra. Però si vol li dic, per exemple, gerència musical, era Roser Trepat, amiga de Jordi Pujol, amb un currículum que feia, bueno, que si vostès el miren veuran que aquesta persona no era l'idònia per ocupar aquest càrrec, però no només això, ella es jubila, qui ocupa aquest càrrec actualment? Joaquim Badia, que és el seu gendre. No? I no només això, sinó que hi ha posat també el seu nebot, i ara treballa el nebot, i Joaquim Badia estan a la gerència musical del Gran Teatre del Liceu. Un altre cas, el senyor Jordi Tarragó, que és el cap de recursos humans. Com entra aquesta persona allà? Vostès miren el currículum, el dia del judici també s'hi va preguntar on estava vostè abans d'entrar al Gran Teatre del Liceu. Normalment les persones que dirigeixen teatres culturals o així tenen una trajectòria dins de o altres teatres o altres entitats una mica, bé, ell provenia de la indústria, però si vostès rasquen per internet veuran que aquest senyor és regidor d'Esquerra Republicana del Baix Llobregat a Molins de Rei, no? Amb cap lligam amb la música, perquè això tinc un correu que jo li vaig explicar fins i tot alguns termes musicals. Clar, com accedeix aquesta persona allà? Doncs també posada dit a polític. Cap de mecenatge, senyor Oriol Aguilar, que actualment dirigeix el Festival de Peralada, aquest senyor és fill de la sòcia de Marta Ferrusola, Hidroplan, 10 anys de cap de mecenatge al Gran Teatre del Liceu. Cap de premsa, senyora Carme Urgell, la senyora Carme Urgell és dona del senyor Castells, del conseller d'Economia i Finances de la Generalitat. Cap de mecenatge, però era de relacions institucionals. Helena Roca, filla de Miquel Roca. Tota aquesta gent, que potser fan bé la seva feina, però no han cap, només el gendre de Roser Trepat ha entrat en una oposició que va estar... Tota aquesta gent està dirigint aquest teatre, tenen una sentència que han vulnerat un dret fonamental a un dels treballadors, continuen allà i el que deies tu, jo arruïnat, absolutament arruïnat, porto 4 anys, vaig cobrar uns quants mesos el sou, però jo estic arruïnat. Aquesta gent està cobrant, per una altra banda, ningú sap els sous que cobra aquesta gent. O sigui, estem demanant que es facin públics els sous del Gran Teatre del Liceu dels directius posats a dit i aquesta gent estan protegits
per qui us ha posat, que són els partits polítics, perquè tots hi estan involucrats, tots, no sabem els sous, però mentrestant tu que has estudiat des de petit, que has passat unes oposicions a nivell mundial, que has estat estudiant tota la vida, estàs desprotegit completament, no? I amb això ratificar una mica aquesta sensació que deies tu de desprotecció, de ruïna, perquè per dir una cosa a mi em van estar a punt de desnonar, imagina't on t'arriba el punt aquest, i d'impunitat total, perquè ni els mitjans et fan cas moltes vegades, en el teu cas tu no vull dir que has tingut sort, però els mitjans, quan hi ha institucions públiques pel mig, que abans tu també parlaves de les institucions públiques, quan són fundacions, encara la cosa és més, bueno, tenim la protecció, que és una fundació, que no sé què, potser els sous aquí els podem amagar, ja al dins de les consorcis ja hem vist el Palau, no? Què passava, la gent no s'enterava de res, i una altra cosa, que amb Acomet no sé si passa, però amb el Gran Teatre del Liceu és un aparador d'una meravella que és l'art que s'hi fa allà dins, no? Llavors la gent surt allà enlluernada, una mica com el Palau, i ningú es fa cap pregunta de la gestió que hi ha al darrere, perquè l'aparador és preciós, el fem els artistes, gent que hem estat estudiant moltíssim, i clar, aquest aparador és molt maco, no? I és molt fàcil, doncs, demanar després subvencions públiques per anar pagant uns sous que no sabem mai a on te van a parar, però que sí sabem qui hi ha posat en aquesta gent a dalt. Dispensa, la tirania, perdó, sí. La tirania de la moderadora també s'extén a la llargada de les intervencions. No, estem esperant la taula rodona. Si vols fer una pregunta que sigui molt curta, i haurem de tallar aquí i passar la resta de les preguntes que hi puguin haver a la taula rodona perquè les gestionem conjuntament. Moltes gràcies.